We'll be right back.
tardes a todos. Es evidente que no vamos a salir a la calle porque hemos organizado aquí todo el cortejo y lo haremos de la forma más solemne que podamos hacer y de la forma también más alegre porque ha resucitado el Señor. De momento tenemos las puertas cerradas, no preocuparse, llegará el momento en el que abramos las puertas como corresponde. Estamos apretadillos, no pasa nada. Un amigo está avisado y todo está organizado para que se haga el templo. Daros las gracias al Consejo por la decisión que habéis tomado y disfrutemos de este momento que, al igual que toda la Semana Santa, es único, va a ser único. Tengo colaboración del director espiritual del Consejo y que disfrutemos de este momento. Buenos días. Vamos a ponernos en presencia del Señor, igual que lo hemos hecho con las demás hermandades. También a cada uno de vosotros, os invito a acoger, a abrir el corazón, a dejar que corra esa piedra de los sepulcros del corazón, para que entre la luz de la resurrección, la luz de la alegría. Nos disponemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu seno, aleluya, ha resucitado según tu palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dani. Gracias.
Por igual a izquierda. Vámonos. Más cortito, ¿eh? Más suavito. Ahí está ya. Seguimos todo por igual a izquierda. Ahí quedó. Por igual a izquierda vamos, ¿eh? Y ahí quedó. Ahí quedamos, seguimos atrás. Hasta que contigo lo digan. Una izquierda adelante. Thank you.
lento arriba, ¿eh? Esta tiene que volver. Menos, menos. Thank you.
Señora, chicas, esta marcha está modificada de línea. Mi madre la será levantar. Que Dios la proteja de esta nueva criada. Toca, vamos. Vamos atrás. ¡Listo! ¡Lo pasará! ¡Listo! Muy, muy despacito arriba. ¡Vámonos! Por ella, ¿eh? ¡Va por ella! Thank you.
para los cofrades la Semana Santa como representación en la calle, en este caso ha sido en el templo, y comienza lo que para todos han de ser la vida de fe, porque a partir de la resurrección es cuando un cristiano cobra sentido. Daros las gracias a todos los que estáis aquí, a la banda, que ya sabemos todo lo que hemos pasado. Quiero dar las gracias a la Corporación Municipal, a Inmaculada, nuestra alcaldesa que está aquí presente, y a sus compañeros, por todo el esfuerzo que han hecho. Solo Dios, vosotros y este consejo y yo personalmente sabemos todo lo que se ha trabajado para que la Semana Santa pueda ser. Dios lo ha querido así, pero nosotros no hemos escatimado, ni vosotros tampoco, ningún esfuerzo. Así que desde el consejo, yo creo que se une a mis palabras al padre Yelma, muchas gracias por vuestro esfuerzo. Darle las gracias también, trasladarle las gracias a la concejala de movilidad, a Nicolás, el de Protección Civil, a Vallejo, a Martínez, Lázaro, que es que no nos han dejado ni un momento solo, ¿vale? Continuamente el teléfono ha estado en movimiento. Así que, por favor, trasladarle las gracias desde nuestro consejo. Darle las gracias a todos los hermanos mayores, a toda su junta, porque se han vivido momentos entrañables, momentos felices, momentos muy duros y decisiones muy difíciles de tomar. Esto es para quien lo tiene que hacer y lo tiene quien decidir. Ellos saben cuánta alma han dejado en este atril, como ahora mismo lo estoy haciendo yo. Darles las gracias por todo cuanto han podido realizar, porque pese a las dificultades y a las decisiones que han tenido que tomar, han seguido para adelante, han podido honrar nuestra Semana Santa y hemos podido disfrutar de todo, absolutamente de todo, porque hemos abierto las puertas para que todo el que quiera entrar haya podido. A distintas horas, he estado aquí a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, organizando todo, a las 3, a las 6, a las 7 y a las 8 de la mañana. Es decir, el trabajo es inmenso. Así que a vuestros hermanos mayores y a vuestra junta, por favor, gracias también. Gracias al cuerpo de acólito. Tenéis que desayunar. Se mareáis este año un montón. Daros las gracias también por vuestra solemnidad, por estar. Espero que sigáis así, que sigáis adelante, que le deis sentido a lo que hacéis. No olvidad nunca que este consejo está con vosotros. Así que mucho ánimo. A todos los cargadores, porque también sé de todo lo que han dejado en sus hombros en estos días y todos esos pies que no han podido salir a la calle. A vosotras, las cargadoras, que estáis un año más con nosotros, que yo sé que tenéis familia, que tenéis muchísimas cosas y lo dejáis. Yo siempre digo que es mejor, más fácil cargar la carga para un hombre que para una mujer, porque la carga familiar repercute, pesa más en una mujer. No siempre, pero es lo general. Así que muchísimas gracias, que sigáis con nosotras, que cada vez seáis más y que no os desaniméis. Las mujeres tenemos muchas cosas que decir, hay que decirlas bajito, pero hay que decirlas. Así que mucho ánimo y muchas gracias por estar aquí. Dani, que está por ahí metido, ha organizado todo esto con mucho esfuerzo también este año. Así que a ti, Dani, al capataz que tiene a tu alrededor, que son muchos. Y le vamos a dar las gracias especialmente a una persona que dio el pestilotazo de salida en esta Semana Santa, y es Irene, nuestra pregonera. Ella nos ha dejado un testamento de vida, pese a lo joven que es. Entonces, aquí, delante de tus compañeras Irene, que ese día no pudieron venir, nosotros te vamos a dar un aplauso.
tan joven. Y seguro que se me olvida alguien, pero ya el padre y el hermano recuerdo. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Compañía del Señor, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.
Adiós. Aleluya. Feliz tarde a todos.